cante. Aleluya. No, si canto, echo a perder todo. Qué tremendo, gloria a Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de Dios? Ahora me siento mejor porque no estoy solo. Ya somos cuatro contra. Aleluya. Vamos a abrir el corazón esta noche. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 32 al 48. Amén. Gloria a Dios. Aquí está un hombre que tenía una hermosa granja. Y en la granja había muchos animales. Así, ¿verdad? Y entre ellos había una gallina y sus pollitos recién nacidos. Una noche sucedió algo terrible, la granja se incendió y los caballos con su gran fuerza lograron derribar la puerta, y fue así como no solo los caballos, pero todos los demás animales pudieron salvarse. Finalmente apagaron el incendio. Y el siguiente día, muy temprano, el granjero buscó entre los escombros lo que había quedado de su granja, y de pronto se topó, dice, con un bulto negro. Escuchó unos sonidos debajo del bulto, y cuando lo levantó se dio cuenta de que era su gallina, se había quemado totalmente. Pero al levantar sus chamuscadas alas, no podía creer lo que veían sus ojos. Ahí estaban dos pollitos juntos, acurrucados debajo de esas alas. Estaban sanos y salvos. ¿Qué había sucedido? Sucedió que la gallina pudo haber escapado de la muerte, se pudo haber salvado como los demás animales, pero sus pollitos, por ser tan pequeños, no se hubieran salvado. Así que la gallina decidió no moverse, no abandonarlos. Ella murió, pero sus pollitos se salvaron. Nosotros estamos aquí y nos hemos salvado, porque Él no se movió de esa cruz. Él no nos dejó. Él pudo bajarse de la cruz y salvarse. Él pudo salvarse a sí mismo. Pero si Él se salva a sí mismo, nosotros nos hubiéramos perdido. Él murió, pero nosotros nos salvamos. Quiero ministrar este sermón que se llama Murió para salvarnos. Lucas capítulo 23, versículo 32 al 48, dice la palabra de Dios: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose
el pecho. Vamos ahora, Padre Celestial, esta tarde estamos aquí en tu casa, te hemos adorado con todo el corazón, oh Dios. Padre, yo te pido aquí en el nombre de Jesús la unción de tu palabra. Unge tu palabra, unge mi vida, mis labios para ministrar este tema, Señor, y tú desciendas a este lugar y toques nuestras vidas, nuestros corazones, los desafíes, Dios, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido y te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor, amén. Murió para salvarnos. Quiero hablar en primer lugar, Cristo en la cruz. El versículo 33 de nuestro texto dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dice la Biblia que llegaron a un lugar llamado la calavera. Quiero decirles que yo estuve en ese lugar, yo estuve ahí en la calavera, yo vi con mis propios ojos esa calavera, tuve el privilegio de hacer ese viaje a Israel, amén, y nos paramos frente a esa montaña, frente a ese monte que se llama el monte de la calavera, y vimos esa famosa calavera, porque sobre ese monte, sobre esa montaña, un costado, amén, tiene la figura, esa figura de una calavera, por eso le llaman a ese lugar, amén, el monte de la calavera. Además se le llamaba así porque ese lugar era un lugar de ejecuciones, y la calavera es símbolo de la muerte. Muchos hombres se encontraron en ese lugar con la muerte, y ahí se llevaban a cabo, amén, las peores ejecuciones, en el monte de la calavera, en donde se ejecutaban, amén, a los hombres más malos. Cuando decían, le van a ejecutar en la calavera, la gente decía, oh, ese hombre debe de ser alguien muy malo, porque lo van a ejecutar en el monte de la calavera. Y a Jesús, dice la Biblia, que lo llevaron a ese monte, al monte de la calavera, y allí lo crucificaron, porque nuestro texto dice que lo crucificaron. Y crucificar es clavar a alguien en una cruz, a eso se le llamaba muerte de cruz, la peor muerte, y se le aplicaba a los peores criminales. Así que él murió como los peores criminales, porque él murió en una cruz, y en una cruz que se levantó en el famoso monte de la calavera, en esa calavera donde se crucificaban a los peores hombres, amén. Y no solo murió como los peores criminales, sino que murió como el peor de los peores, como el peor de todos ellos, porque la Biblia dice que él murió entre dos criminales, amén, murió entre dos malhechores. El versículo 33 del texto dice: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. A él dice que lo pusieron en medio, y esto se cumplió, o esto cumplió Isaías 53:12, que dice, amén, que fue contado con los pecadores, porque él murió junto con otros pecadores. Pero al morir en el medio, fue considerado como el peor de todos los pecadores, como el peor de los criminales, porque cuando crucificaban a varios, al peor lo ponían en el medio. Y él murió, dice la Biblia, en medio de dos malhechores. En pocas palabras, hermanos, él vivió la peor humillación. Y prácticamente lo hizo por ti y lo hizo por mí. Se humilló hasta lo más profundo por amor a nosotros. Porque ahí está Jesús, en el monte de la calavera, en donde crucificaban a los peores criminales, clavado en una cruz, la peor muerte, la muerte que se aplicaba a los más malos, y crucificado entre dos malhechores, o sea, como el peor de todos los malhechores. Y ahí está él, amén, siendo Dios, y viviendo una profunda humillación, la peor humillación. Él es Dios y está en la humillación de la cruz. Ahora la gente le decía, baja de esa cruz,
Sálvate a ti mismo. Si eres Dios, sálvate a ti mismo. Los gobernantes decían en el versículo 35, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Los soldados en el versículo 36 y 37, dicen, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Aún el ladrón de la derecha, dice el versículo 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Así que los gobernantes le decían: sálvate a ti mismo. Los soldados también decían: sálvate a ti mismo. Amén. Y el malhechor que estaba a la derecha decía: sálvate a ti mismo. Pero ¿sabe qué, hermano? Si él se hubiera salvado a sí mismo, todos nosotros nos hubiéramos perdido. Ellos decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Amén. Todos le decían: bájate de la cruz, bájate de la cruz, bájate de la cruz. Pero si él se baja de la cruz, a todos nosotros nos hubieran crucificado. Nos hubieran castigado en el infierno eterno. Gracias a Dios que él no se bajó de la cruz. Cualquiera se hubiera bajado de la cruz, porque morir en la cruz era terrible. Era tan terrible y tan doloroso que había un grupo de mujeres en Jerusalén que tenían la costumbre de ir a las crucifixiones para darle al reo un trago de vino con drogas para que sintieran menos el horror del suplicio. Amén. Y estas mujeres también, dice, le ofrecieron esa bebida a Jesús, pero él rechazó esa bebida. Mateo 27, 34, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Él estaba decidido a sufrir la muerte hasta lo sumo, con la mente despejada y los sentidos despiertos. Esto era algo tremendo, hermano, porque los brazos del reo se extendían sobre el madero y lo clavaban las manos, amén, y le clavaban los pies. Era terrible la crucifixión, el dolor era inmenso. A veces la muerte llegaba después de unas horas. Hubo casos, dice, de criminales que morían con señales de locura. Era tanto el dolor que algunos hasta se volvían locos. Él podía descender de esa cruz, bajar de la cruz y dejar de sufrir, pero él no se bajó de esa cruz por amor a ti y por amor a mí, hermano. Porque nos amó, nos ha amado y nos amará. Él murió, amén, por nosotros en la cruz. ¿Cuánto dan gracias a Dios por él? ¿Cuánto dan gracias? Porque un fuerte aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Salvador. Aleluya, gracias a Dios. Quiero decirles que los efectos de la cruz han sido poderosos y siguen siendo poderosos. Quiero hablar en segundo lugar de los efectos de la cruz. Nuestro texto habla de dos ladrones que fueron crucificados junto a Jesús, y en ellos se pueden ver los efectos de la cruz, porque es poderoso lo que pasó en la cruz, pero las reacciones en la gente son diferentes. Algunos se ablandan en su corazón hasta salvarse, pero otros se endurecen, hermano, hasta perderse. Y es lo que vemos en estos dos malhechores, porque un malhechor se endureció hasta perderse, y el otro ladrón se ablandó, dice, hasta salvarse. Un ladrón se endurece. Versículo 39 del texto dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti, amén, y a nosotros. Este hombre está endurecido en su corazón. Ahora, es terrible cuando un corazón se endurece, porque cuando pasa una línea, hermano, el corazón y se endurece, ya ninguna aflicción cambiará de por sí un corazón endurecido. Este ladrón está en una cruz, estaba sufriendo, se está muriendo, está al borde de la eternidad y no puede responder, no puede arrepentirse porque su corazón se endureció. Amén. Es tremendo cuando el corazón se endurece. Quiero decirles que no solo el corazón de la gente sin Dios
a veces endurece, a veces también se puede endurecer el corazón de los creyentes. Quizás el corazón de algunos de los que me están escuchando ha empezado a endurecerse. Quizás tu corazón ya no responde como respondía al principio. Sobre todo, responder a la palabra de Dios, como respondía a los retos de Dios, como respondía al llamado de la oración, el llamado al evangelismo, el llamado a la generosidad, el llamado a los desafíos de Dios. Porque quiero decirles que este asunto del corazón endurecido no solo le puede haber suceder solamente a gente mala, inconversa, aleluya, como a este ladrón. Esto también le puede pasar a cristianos que se descuidan. Si no tenemos cuidado, el corazón puede empezar a perder la ternura, puede perder la sensibilidad, y poco a poco se puede empezar a endurecer, a ponerse duro. Por eso es tremendo cuando el corazón de un cristiano se endurece. Leí que a mediados del siglo XX hubo dos evangelistas muy tremendos. Ellos entraron a escena en los Estados Unidos al mismo tiempo. Uno de ellos es muy conocido, estoy hablando de Billy Graham. Y el otro joven evangelista era un joven llamado Carlos Stephenson. Ellos fundaron, dice, Jóvenes para Cristo. Y sin duda, Carlos Stephenson era el predicador más dotado de todos los predicadores de ese tiempo. Era elocuente, era eficaz, brillante, carismático, y todas esas palabras eran usadas, dicen, para describirlo. De hecho, en 1946 la Asociación Evangélica le dio a Carlos Stephenson, le dio un premio como el predicador más usado por Dios. Carlos Stephenson realmente en ese tiempo llegó a opacar al gran Billy Graham. Una ocasión dice que ambos se fueron a una gira evangelística a Europa y predicaron en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda y en Suecia, y se alternaban para predicar, y predicaron a grandes audiencias de miles y miles de personas. A Carlos Stephenson se le dio la oportunidad de predicar el rally de jóvenes a miles y miles de jóvenes. Se convirtió en un discipulador y en un plantador de iglesia. Realmente Carlos Stephenson era un hombre formidable. Pero en 1957 Carlos Stephenson se declaró un agnóstico. Rechazó la Biblia y rechazó a Cristo, y la firmeza de ese rechazo fue debido a que él empezó a leer escritos de Thomas Paine, y leyó a Voltaire, a Russell, y al final él se declaró ateo y dejó el ministerio y regresó a Canadá y se convirtió en un periodista. Después se convirtió en un político y terminó ocupando puestos políticos en el gobierno de Canadá. Pero también Carlos Stephenson entró en la oscuridad eterna de la apostasía y terminó escribiendo un libro titulado Despedida a Dios. Se despidió del ministerio y se despidió de Dios. Es una locura despedirse del ministerio, y sobre todo despedirse de Dios, hermano. Más en los tiempos que vivimos, ¿cuánto dicen amén? Hoy Carlos Stephenson está muy lejos de Dios, porque murió sin Dios y sin esperanza. Billy Graham acaba de morir y él ya está en casa con nuestro Dios. Los dos empezaron juntos y hoy están muy lejos el uno del otro. Uno está sufriendo hasta el día de hoy en el infierno eterno y el otro está en el cielo. Cuando Carlos Stephenson murió a la edad de 86 años, estas fueron sus últimas palabras. Él dijo: extraño mucho a Jesús. Fueron sus últimas palabras. Extraño mucho a Jesús. Lo extrañaba mucho, pero ya no podía regresar. Había dejado que su corazón se endureciera, amén, y ya no podía responder. Esto no nos tiene que pasar a usted y a mí cuando dicen amén. Que terminemos nuestros días solamente extrañando a Jesús, o extrañando, amén, esos momentos o esas experiencias tremendas que vivimos con Él, ese mover glorioso de Dios, esos días de gloria, o extrañando esos momentos gloriosos de oración,
amén, donde entramos a su presencia, al lugar donde él habita, y hablamos con él, extrañando esos momentos de evangelismos, esos días donde respondíamos a los desafíos de Dios. Por eso es tremendo cuando un corazón se endurece, cuando dicen amén. Ahora, el otro ladrón, hermano, se ablandó. Este se endureció hasta que se perdió. Pero el otro ladrón dice que se ablandó y se fue ablandando hasta salvarse. Porque al principio los dos malhechores estaban endurecidos, dice Mateo 27:44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Dice que le injuriaban los ladrones. Está hablando de que al principio los dos ladrones estaban endurecidos, los dos injuriaban, amén. Pero uno se endureció hasta perderse, y hasta el día de hoy está perdido y sufriendo en el infierno, y el otro, un ladrón, se ablandó y se fue ablandando y ablandando hasta salvarse, y hasta el día de hoy está gozándose en el cielo, porque se fue ablandando, su corazón empezó a responder ante la gracia del Señor. Oh, mi oración es: Dios, oh Dios, ablanda mi corazón, que mi corazón responda ante tu gracia, que mi corazón pueda responder ante tu palabra, quebranta mi corazón, que mi corazón pueda responder siempre a ti, pueda responder a tus retos, pueda responder a tus desafíos. Porque el corazón, hermano, si nos descuidamos, el corazón puede empezar a endurecerse, a perder la ternura, la sensibilidad, amén, y ya no responder como respondía un tiempo. Yo conozco mi corazón, bueno, hasta donde lo puedo conocer, porque finalmente nadie lo conoce, pero sé la tendencia, que si no lo cuido, puede empezar a endurecerse, puede empezar a perder la ternura, la sensibilidad, y ya no responder a Dios como respondió un día. Porque aquí se trata de responder a Dios a los desafíos, amén, de vivir para Dios y no vivir para nosotros. Por eso quiero hablar, en tercer lugar, respondiendo a Dios. Lo que sucedió en la cruz, hermano, es tan poderoso que realmente dice impactó y afectó todo. Tuvo un impacto en el sol. Versículo 44 y 45 del texto dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. El lenguaje, la versión lenguaje sencillo dice: como a las 12 del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. 3 horas de oscuridad. Era como si el sol mismo no pudiera o no quisiera mirar lo que las manos humanas habían hecho. El sol se oscureció, el sol cerró sus ojos para no ver lo que los hombres estaban haciendo con el Hijo de Dios, como lo estaban matando, como lo estaban crucificando. El sol cerró, se cerró, pero quiero decirles que el cielo se abrió. Porque el cielo también tuvo un efecto, amén, y el cielo no se cerró, todo lo contrario, el cielo se abrió, dice el versículo 25, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Era el velo o la cortina que ocultaba el lugar santísimo. Ustedes y yo sabemos que el lugar donde moraba la presencia de Dios, un lugar que nadie podía entrar, amén, solamente el sumo sacerdote en aquel tiempo entraba una sola vez al año, pero el impacto de la muerte de Cristo en la cruz fue tan poderoso que dice que el velo del templo se rasgó y el camino a la presencia de Dios se abrió, las puertas del cielo se abrieron para todos nosotros. Su muerte en la cruz nos abrió las puertas del cielo a todos. Él lo logró, hermano. Él lo logró. Logró abrirnos las puertas del cielo para todos los hombres. Por eso después de eso dice la Biblia que vino el grito de victoria de Jesús. En el versículo 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Nuestro texto dice que Jesús clamó a gran voz, y en los evangelios de Mateo y de Marcos también dicen que el Señor clamó a gran voz. Pero el evangelio de San Juan no menciona el gran grito, pero sí menciona que Jesús murió diciendo: consumado es. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y esas palabras, consumado es, en el griego y en el arameo, es una expresión, dice, de un grito de victoria. Él murió, hermano, con un grito de triunfo en sus labios. Él no susurró cuando dijo: consumado es. No susurró: esto se acabó, ya no aguanto más, como teniendo que reconocer su derrota. Todo lo contrario, este es un grito de victoria y de satisfacción de haber cumplido una gloriosa misión. La salvación y el rescate de un mundo perdido y condenado al infierno. Prácticamente él dijo: está hecho. Lo logramos, amén. Jesús murió con una oración en sus labios. Dice el versículo 46: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice que estas palabras que Jesús dijo es una cita del Salmo 31:6, que dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Y este versículo dice que era la oración que pronunciaba un niño judío al acostarse por la noche. Antes de dormir, los niños judíos hacían y hacen esta oración: en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero aún Jesús hizo más tierna esta oración al añadirle la palabra Padre, porque él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento, la muerte para Jesús era como el quedarse dormido en los brazos del Padre. En ese momento, él era digno de descansar y de dormir en los brazos del Padre. Él había cumplido esa tremenda misión. Siendo Dios, se hizo hombre y bajó esta tierra. Y estando en esa condición, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y murió para salvarnos a todos nosotros. Nos abrió el cielo. Amén. Cumplió la misión. Él puede dormir y descansar en los brazos del Padre porque Él cumplió con la misión. Tú y yo todavía no podemos descansar. Ya no dijo amén. Tú y yo todavía no podemos descansar. No podemos relajarnos. No podemos cerrar los ojos y cerrar el corazón al clamor de los perdidos. Un día tú y yo también vamos a descansar y dormir en los brazos del Padre. Una vez que también terminemos con nuestro trabajo y con nuestra misión. Porque tenemos una misión, un trabajo aquí en la tierra, hermanos. Él empezó, nosotros la terminamos. Nuestro trabajo y nuestra misión es rescatar a los perdidos. Dios quiere que vivamos para esta misión. Predicar este evangelio. Contar la historia de la cruz. Porque la historia de la cruz tiene un impacto poderoso. Aleluya. El efecto de la cruz fue poderoso desde el mismo momento que empezó a suceder. Dice el versículo 47 y 48. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. La muerte de Jesús impactó al centurión. Tuvo un impacto poderosamente en la multitud, dice la Biblia. Quebrantó el corazón, de los seres humanos. La cruz había empezado a producir efectos en el mismo momento de la muerte de Jesús. El mismo centurión, hombre endurecido, amén, dice que dio gloria a Dios y dijo: este hombre veramente era justo, era el Hijo de Dios. Y la multitud se golpeaba el pecho en arrepentimiento. Porque la cruz tiene un impacto. ¿Cuántos han sido impactados por esta historia? Yo recuerdo cuando yo estuve un tiempo corto de misionero en España y empecé a dar testimonio en las calles,
Les hablaba acerca del cambio que Jesús había hecho en mi vida, pero como que no conectaba con la gente. Quizás por las culturas diferentes, amén, no, sentía que no conectaba con la gente. Como que la gente me miraba y decía, este loco, ¿por qué? ¿Qué nos tiene que contar su historia? No me entendía. Amén, y yo en cierta forma como que me quise desesperar, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo conectar? De alguna manera Dios me mostró, cuéntales la historia de la cruz. Y cuando empecé a testificarles de la historia de la cruz, cuando le dije, ciertamente yo vengo de otro país, pero vengo a este lugar para hablarles, amén, de lo que aconteció hace cerca de 2000 años. El Hijo de Dios se hizo hombre y estando en esa condición de hombre, murió en la cruz. Él murió en la cruz, aleluya, por nuestros pecados. Él murió por ti, amén, para salvarte, para perdonarte, aleluya. Y empecé a sentir que empecé a tener un conecte y un impacto y la gente empezó a ser tocada y a salvarse. Porque esa historia es poderosa, ¿cuánto dicen amén? Entonces el Señor quiere que vivamos para esto, hermano. Quiere que vivamos, amén, aleluya, para que sigamos contando esta historia de la cruz en este lugar, amén, en otros pueblos, en otras ciudades y en todas las naciones de la tierra. Aleluya. Tenemos que darnos a esta misión. Pero hay cristianos egoístas que están viviendo prácticamente para sí mismos. Bueno, aquí no, en México, allá están los... aquellos mexicanos. Y Dios no quiere que viva para ti. Dios no quiere que vivamos para nosotros. Dios quiere que vivamos para Él. Que vivamos para Él, hermanos. Que vivamos para Él. Que vivamos para sus propósitos. Que vivamos para sus planes. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:15. Y por todos murió. Para que los que viven, ¿cuántos viven? Tomás 5, ¿cuántos viven? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aleluya. Dios quiere que vivamos para Él, que vivamos para su propósito, que vivamos para su plan, hermano. Él cumplió, nosotros debemos de cumplir. Tenemos que darnos, tenemos que entregar lo mejor de nosotros a nuestro Dios. No vivamos para nosotros. ¿Cuántos saben? Eso se llama egoísmo. Amén, amén. Estamos viviendo no más para nosotros y nosotros, los demás no importa. Oh, el egoísmo, ¿cómo afecta? El egoísmo, hermano, destruye, inclusive destruye matrimonio, destruye, amén, familia, destruye destinos, amén. El pensar no más en nosotros mismos. Aún en matrimonio.